Gracias por asistir a la segunda incorporación del Club Deportivo Tenerife para esta temporada. Se trata de Joao Rodríguez, viene cedido por una temporada del Chelsea, sin opción de compra. Su demarcación puede jugar tanto de extremo izquierdo como de delantero. Y nada, desearle mucha suerte y os dejo que le hagáis las preguntas que estiméis oportunas. Primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. La verdad que muy a gusto, muy bien. He encontrado un grupo de compañeros muy sano, que me han acogido muy bien, cuerpo técnico, directiva, y me he sentido muy bien hasta ahora en lo que es la isla y bueno, contento por llegar a esta gran institución. No sé qué tan rápido haya podido haber sido, pero sí surgió un interés de parte del club y todo fluyó y todo se dio para que hoy en día esté aquí, y bueno, contento y con mucha ilusión para esta temporada. No, en realidad él estuvo en el equipo donde yo estuve limitando temporadas antes, pero sí tiene buen conocimiento porque es comentarista ahí en México de una red de televisión bastante importante. No, muchísimo. Es de las pocas temporadas que llego en los primeros días a un club donde inicio la pretemporada con el equipo y siento que eso va a ser me va a servir de mucho para lo que es la temporada, prepararme bien y que me vayan conociendo mis compañeros, conocer la idea de juego del cuerpo técnico. Entonces eso es sumamente importante para mí. Entrega y sacrificio, luego el talento y las condiciones pienso que fluirán por sí solas, pero darlo todo siempre dentro del campo de juego para el equipo principalmente y conseguir los objetivos que nos tracemos. No, vamos a ir semana a semana. Sabemos de que es una competición muy difícil, donde hay equipos de mucha categoría. Entonces vamos a ir semana a semana preparándonos muy bien y Dios quiera y se nos den las cosas. Mi gran fortaleza es la habilidad, la velocidad, ir siempre para el frente, también tener posesión de balón, pero no me gusta entrar muy a fondo. Espero que ustedes más que todo me evalúen la afición y mostrar esas cosas dentro del campo de juego. Sí, estoy en un punto sumamente trascendental para mí, de donde regreso a Europa después de 3 años, donde vengo a buscar la consolidación, principalmente la consolidación, porque es más que todo estar por muchos equipos, es un plan de trabajo que tiene el Chelsea, con los jugadores cedidos. Si se pueden fijar y revisan la trayectoria de los jugadores que hay cedidos, se van a encontrar que hay jugadores también con numerosos préstamos a lo largo de la carrera. Hemos estado en contacto, de hecho se contactó conmigo antes para venir, fue trascendental esa llamada y sí me ha expresado de que mis condiciones entran en lo que él le gusta practicar, en lo que él le gusta que su equipo practique y bueno, esperamos estar a la altura para darle y aportarle esas condiciones al equipo. Sin duda, me han dicho que es una afición muy exigente. Estoy acostumbrado a eso, me gusta la exigencia. Y bueno, solo esperamos darle alegrías y satisfacción a lo largo de la temporada. Sin duda, ese es el objetivo. Son sueños que se tienen a mediano plazo. Ahora a corto plazo es conseguir la consolidación aquí en el Tenerife y explotar en Europa. No me puedo colocar esa presión, quiero que todo se dé y todo fluya. Estoy dispuesto a aportarle en todo sentido al equipo y bueno, ya eso vendrá y se irá dando a lo largo de la temporada. No, el Cucho es un poco menor que mi persona, es una generación más atrás, pero sí, tengo buenas referencias. Hablé con Quintero, que es como un hermano para mí, que estuvo recientemente en el Gijón, Johan Mojica, y me han dado buenas referencias de lo que es la liga, entonces que es una liga muy exigente y eso, y me ha motivado para venir, la verdad. Sí, la verdad que a lo largo de mi carrera he jugado por izquierda, media punta, punta, y estoy a disposición de donde el míster
crea que en ese momento va a ser más provechoso para el equipo de jugar yo. Bueno, es un jugador que conocemos de hace, parece que es del 2011, 2012, que hizo un sudamericano muy bueno, que fue a raíz del que, hablo de memoria, que fue a raíz del cuando le fichó el Selchi, le hemos seguido. Creemos que el año pasado en México él maduró mucho, tanto como persona como futbolista, y creemos que las condiciones que tiene y las cualidades que tiene él como jugador, si todos le ayudamos y él es consciente de lo que se está jugando, que tanto el míster como yo hablamos con él, digamos hace un mes o así más o menos, yo creo que es un jugador que tiene condiciones de marcar diferencias en la categoría, sin duda. Yo creo que él se mueve bien detrás del punta, incluso de punta referencia, se mueve bien sobre todo en la derecha, en la izquierda y en el centro. En la derecha un poquito menos, pero yo creo que ahí detrás del punta es su posición ideal, digamos. Bueno, yo es que la verdad que en las opciones de compra y en las cláusulas de rescisión no creo mucho, nunca he creído, ¿no? Porque yo creo que solo las pagan los equipos importantes y en algunas ocasiones. Entonces, para nosotros eso no era importante. Simplemente es que lo más importante es que venga, que se adapte y que demuestre lo jugador que todos pensábamos que era en ese campeonato, ¿no? Bueno, vaya Martín, yo creo que estamos hablando con un equipo y yo creo que hoy o mañana yo creo que ya puede incorporarse a su nuevo destino. Cedido, sí. No, Carlos Abad igual que el otro día. No, tenemos que encontrar un equipo que veamos que es interesante y que tenga opciones de, por lo menos, de jugar de inicio, ¿no? Hombre, si como dije la otra vez anterior, si vemos que es beneficioso para el club y que económicamente nos aporta ese beneficio que nos haría atraer a jugadores, que nosotros estamos detrás, pues se abordaría el traspaso. Y si no, pues no pasa nada. Tenemos si la ventaja que tenemos este año es que nosotros, si empezáramos la competición mañana, podríamos jugar perfectamente. Entonces, en ese aspecto no tenemos prisa, estamos tranquilos y queremos dar los pasos firmes para que, si viene un jugador, pues que sea de verdad, que sea importante para la categoría y para el equipo. No, yo creo que el centro del campo es de lo que mejor tiene el equipo. Tenemos muchas alternativas con Alberto, con Brian, con Aitor y con Luis, ¿no? Entonces, en ese aspecto no vamos a buscar nada. Y con Iker, perdón. Bueno, uno cuando tiene una lesión tan larga y de tan larga duración, digamos, pues siempre cuando vas a entrar siempre surge algún problema, ¿no? Muscular, siempre. Entonces, bueno, vamos a ver cómo transcurre, a ver la evolución del jugador. Y él el otro día estaba contento de cómo vino. Lo que pasa es que es una lesión complicada y que hay que tratarla con tranquilidad y no precipitarse en la vuelta, ¿no? No, estamos a la espera de que nos den el visado para que venga lo antes posible y se incorpore a los entrenamientos. No, en principio no. Nosotros no contemplamos que salga nadie. Nosotros contamos con todos los jugadores que tenemos. Ahora bien, si viene una oferta, el jugador o algún jugador que nos pide salir porque ve mejor otra vía para él, pues lo afrontaremos y lo abordaremos, que sea lo mejor para ambas partes.